Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech, y en esta oportunidad vamos a aprender a concatenar textos con monedas y su formato, ¿ok? También lo podemos hacer con textos y con determinados formatos para números. Esto es lo que el día de hoy vamos a hacer. Bien, para ello vamos a utilizar, miren, vamos a utilizar acá la función concatenar. Yo lo voy a escribir por acá, miren, la función concatenar, que básicamente te une diferentes celdas, miren, ahí lo tenemos, y es súper sencilla, de utilizarlo, ¿no? Otra función que necesariamente necesitamos es la función texto, para que te dé los formatos, ¿ok? Ya sea formato de número, de decimales, formato para monedas, etcétera, ¿ok? Esta es la función texto, acá lo tenemos. Otra opción que acá también vamos a explicar es el ampersand, que básicamente te sirve también para concatenar, pero a diferencia de la función concatenar, solamente tienes que poner el ampersand en reemplaz de la coma. Bien, para mí es más práctico el ampersand porque la fórmula no se agranda mucho. Pero vamos a explicar uno por uno. Bien, ahora sí. Miren, a ver, esto lo voy a poner acá a la derecha. Y miren lo que va a pasar. Si yo concateno, miren, pongo igual, llamo a la función concatenar. Acá lo tenemos. Y abro paréntesis, selecciono la primera celda, punto y coma, miren, punto y coma, y selecciono la segunda celda, ¿no? De esta manera concatenamos, ¿ok? Escribimos la función concatenar, seleccionamos una celda y con el punto y coma vamos concatenando. Si quisiera concatenar otra celda, pongo acá punto y coma y selecciono la siguiente celda, ¿bien? Pero solamente queremos dos. Presiono Enter y miren que acá ya me acaba de concatenar, pero ojo, ojo, me concatena sin el formato de la moneda, ¿ok? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero primero vamos a solucionar el espacio. Dos veces clic. Miren, acá necesitamos un espacio, para lo cual vamos a concatenar un espacio. Así de simple. Ponemos entre comillas, pongo punto y coma. Miren, ya concatené una celda, punto y coma, concateno un espacio, pero acá en el centro de las comillas vamos a ponerle un espacio, ¿ok? Pongo punto y coma y concateno la tercera celda. Presiono Enter, miren que ahora sí ya me crea acá el espacio, ¿ok? Ya tenemos acá el espacio. Acá en el centro estamos concatenando un espacio vacío. Podrías concatenar, si gustas, de repente dos puntitos, miren, espacio antes, dos puntos y espacio después. Presionamos Enter y ya tenemos, pero ojo, ojo, miren, acá ya tenía los dos espacios, ¿no? Voy a borrar acá los dos puntitos para este texto, borro los dos puntitos, Enter, y ahora sí, ya quedó perfecto. Ahora sí, vamos a lo que más nos interesa, darle formato de moneda se podría decir, a esta celda que tenemos concatenada, ¿no? Dos celdas, ¿bien? ¿Cómo sabemos qué formato aplicarle? Miren, ya sea un formato de números, decimales, comas, un formato de monedas, ya sean soles, pesos, dólares, euros, ¿cómo adivinamos el formato? Excel trabaja de manera interna con diferentes formatos. No es necesario que tú te lo aprendas, solamente tenemos que ver qué formato está aplicando. Miren, acá ya tiene el formato de moneda. Le damos clic derecho. Le damos acá donde dice, miren, formato de celda, clic derecho, formato de celda, va a saltar esta ventanita y a la mano izquierda, en categorías, vamos a darle en personalizada. Aquí en personalizada, de manera automática, ya te selecciona el formato que está aplicando Excel, ¿ok? A esa celda. ¿Dónde lo copiamos? Acá en tipo. Miren, acá en tipo, acá lo seleccionas. Clic derecho y le das copiar. Clic derecho, copiar. Vamos a cerrar esta celda. Y ahora sí acá, miren, ahora sí acá, dos veces clic, vamos a aplicarle el formato. Ok, voy a borrar esto para que no nos estorbe. Bien, dos veces clic. Acá le aplicamos el formato. Pero ¿cómo le aplicamos el formato que deseamos, no? Escribiendo la función texto.
a esta celda C3 le vamos a aplicar su formato. Para ello vamos a llamar a la función texto. Escribimos texto, abrimos paréntesis, miren, y me pide un valor. El valor ya lo tengo acá, que es la celda C3. Pongo punto y coma y entre comillas vamos a aplicar el formato. Miren, dos comillas y acá en el centro ponemos el formato que acabamos de copiar de la ventana que nos acaba de saltar anteriormente. Pero miren, acá tenemos cerrada la función texto, pero falta cerrar el concatenar, ¿no? Vamos a poner un paréntesis más al último. Presionamos Enter y quiero que observes que ya acá tenemos, miren, nuestro formato aplicado, ¿no? Aquí está aplicado el formato que acabamos de establecer. Bien, ahora sí, vamos a utilizar el ampersand que les había comentado. Este ampersand, que es lo mismo que concatenar, ¿ok? El ampersand, ¿cómo lo podemos hacer en nuestro teclado? Presionamos la tecla Shift y luego presionamos el número 6, que es el ampersand. Ahí lo estamos observando, ¿no? Vamos a venir acá. Miren, ponemos igual. Seleccionamos la primera celda, que vendría a ser esta. Presionamos ampersand. Miren, el reemplazo del punto y coma. Y también ya no escribimos el concatenar. Directamente presionamos ampersand y le estamos diciendo que nos concatene a la siguiente celda. Miren, ahí lo tenemos. Presionamos enter. Y ya tenemos acá, pero otra vez el 50 sin su formato. Ya lo vamos a establecer. Dos veces clic, quiero poner un espacio, pongo una comilla, pongo un espacio, cierro la comilla y vuelvo a poner el ampersand, ¿no? Que me sirve para concatenar. Primero establezco la celda C4, le concateno al espacio, pongo otra vez el ampersand para concatenar a la celda C4. Presiono enter. Y miren que ya lo tengo acá, ¿no? Dos veces clic, ya está mi espacio antes del 50. Dos veces clic y vamos a aplicar el formato al texto. Acá a la celda C4, ¿no? Con la función texto. Presiono o escribo la función texto, abro paréntesis. El valor ya lo tenemos, punto y coma. Y el formato, miren, también ya lo tenemos copiado, ¿no? Ahí lo tenemos. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Perdón, se me acaba de borrar. Nuevamente, escribo la función texto. Acá lo tenemos. Función texto, abro paréntesis. El valor ya sabemos que es el C4. Punto y coma y entre comillas ponemos el formato que ya copiamos. Cerramos paréntesis, presionamos enter y miren que ahora tengo el mismo formato, pero con el ampersand, ¿no? Que tenemos acá. El ampersand. Y ya no con la función concatenar. Bien, ustedes vean con cuál se quedan. No se olviden, para dar formato a cualquier celda con la función texto. Y si quieres averiguar su formato, clic derecho y le das en formato personalizado. Formato de celda. Y a la izquierda en categorías le damos en personalizado. Acá en personalizada. Y en tipo ya te va a aparecer el formato. Y eso prácticamente sería todo, ¿no? Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, como siempre digo, puedes comentar este video para yo responderte, ¿bien? Yo me voy a quedar hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal, El Tío Tech. Y nos vemos hasta la próxima.